Antes de comenzar el vídeo os presento modlegend.com, una plataforma que te ayudará a mejorar en League of Legends de la mano de jugadores experimentados. Podrás acceder a videoguías, análisis de partidas y estadísticas del meta actual. Además, podrás aprender mientras juegas, experimentando misiones para dominar tanto a varios campeones como roles específicos. Completa estas misiones y obtén recompensas. Accede a la prueba gratuita a través del enlace de la descripción e introduce el código Catacroker para obtener 100 coins y disfrutar de mucho más contenido. Buenas y bienvenidos al canal de The Catacroker. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Nos encontramos en un nuevo vídeo. Ya sabéis que el anterior martes no hemos tenido parche del PvE como tal, como viene siendo habitual, ya que no hemos tenido nuevas skins. Pero bueno, ya tenemos información porque acaban de publicar la hoja de rutas de campeones 2019, donde tenemos un montón de información. Ya podéis estar viendo una imagen bastante interesante, que ahora hablaremos de ella. Vamos a tener tres nuevos campeones y dos reworks interesantes, además de algo como una votación en la cual vamos a poder elegir cuál será el próximo rework de campeón importante. Vale, dicho esto, pequeño resumen, vamos a centrarnos ya en esta imagen. Y es que se trata de la nueva campeona hechicera de apoyo. Ya sabéis que en el anterior avance de temporada 2019, hace unos meses, pudimos ver un teaser de un libro cerrado, bastante llamativo, muy rodeado de magia, por decirlo de alguna forma, ¿no? En el cual, bueno, pues nos indicaba que se trataría de un campeón support. Bueno, pues parece ser que ya tenemos más información. Se trata de una campeona, en este caso, es hechicera, y que no tardará mucho en salir. No queda mucho para su lanzamiento, según nos comentan, así que posiblemente podríamos pensar que la próxima semana tenemos nuevo ciclo en el PvE, ojalá tengamos ya a la nueva hechicera support en ese parche. Bueno, como podéis ver, la imagen nos muestra un libro abierto que podría ser perfectamente el que apareció en el teaser cerrado, y aquí también hay algo que me choca bastante, porque lo que es el contenido del libro, vale, está bien ahí, no tiene pinta tampoco de darnos una información concreta, pero al lado de la vela podemos apreciar a la izquierda una especie de huella. No sé por qué, me desentona completamente de la imagen, me ha llamado bastante la atención y he dicho, no pega nada. No sé si se trata de una pista concreta o qué, pero ahí está, no sé. Poned en los comentarios qué podéis pensar vosotros. Y es que también en esta hoja de ruta nos comentan un cambio de paradigma. Es decir, por 2017 empezaron a centrarse muchísimo en los reworks de campeones. Hemos tenido Swain, hemos tenido Irelia, Aatrox, Akali, Nunu, Ezreal, un montón de cambios. En cuanto a campeones, hemos tenido Kai'Sa, Pyke y Nico, poquitos campeones, los cuales, bueno, siempre vienen muy bien, le dan un aire fresco al juego, por supuesto, pero también era muy necesario actualizar campeones ya muy desfasados, ¿no? Bueno, pues para este 2019 y para próximos años, según comentan, se van a centrar en nuevos campeones bastante más que en actualizaciones visuales y de experiencia de juego. Pero no significa que lo dejen abandonado, por supuesto, ya que no tardará mucho, según comentan, en salir Mordekaiser, que vamos a hablar de ello a continuación. Durante este año también han comentado que les interesa mucho nuestra opinión. ¿Qué campeones creemos que necesitan una actualización completa? Bueno, pues habrá una votación oficial dentro de poco, así que no podemos perderla. De todas formas, me gustaría que en los comentarios me pongáis qué campeón creéis que requiere un rework urgente o más o menos urgente para bueno, pues más o menos a ser actualizado a un corto plazo. Yo creo que nos darán una lista cortita más o menos y de ahí votar un campeón y ese será el ganador para recibir el rework visual. Así que, ya sin más dilación, vamos a pasar con el rework de Mordekaiser. Aquí tenemos ya la maza, imagen oficial. Según comentan, la actualización de Mordekaiser está bastante avanzada y que ya nos pueden contar un poco los planes de futuro que tienen, lo que tienen planteado para el dios del metal. Bueno, como mencionaron en la última hoja de rutas, es una actualización total, un cambio visual y de habilidades. Modificarán el kit por completo de habilidades, pero sin perder esa esencia que mantenemos. Es básicamente lo que suelen hacer con los reworks completos. Tratan de mantener la esencia, aunque modifiquen el kit completo. Lo que sí se han centrado, según comentan, es en el Ultimate. El Ultimate quieren que sea una habilidad para que el resto de jugadores tengamos miedo de ese Ultimate de Mordekaiser. Por desgracia no avanzan nada más de cómo será ese Ultimate, pero sí que vamos a tener mucho respeto a ese Ultimate y veremos a ver cómo funciona. La maza, como podéis ver, no nos dice tampoco mucho, mola bastante, sinceramente. Colores ya más llamativos, más ajustados, ¿no? O correspondientes a las Islas de las Sombras. Tiene muy buena pinta. Y atención, porque nos vamos con nuevo campeón, chicos. Tenemos imagen ya. No creo que tenga que ver con el nuevo campeón, pero bueno, vamos a centrarnos. Emerge una nueva civilización. Van a hablar sobre el nuevo campeón, que será un asesino de daño de ataque, el cual estará diseñado para jugarse en una calle en solitario. Podría tratarse de un mid o un top.
posiblemente sea top y se pueda ir llevar perfectamente a Mid, incluso podría ser jungla, quién sabe. Hay pocos campeones de este estilo, según comentan, y saben que a muchos nos encanta jugar con ellos. La llegada de este campeón nos hará perdernos en las junglas de Runeterra, atención con esto, y descubrir la existencia de una facción totalmente nueva, una que ha permanecido oculta del resto. Hace poco descubrimos los Vastaya, hace relativamente poco, parece ser que vamos a descubrir otra. Este asesino tiene poderes que le dan la capacidad de usar su entorno de formas ingeniosas e innovadoras. Si os adentráis en sus dominios, tened cuidado. Alejaos de las paredes y recordad que en lo profundo de la jungla no hay lugar seguro. Bueno, como podéis ver, tenemos una imagen que llama muchísimo la atención. Una especie de no sé si se trata de esta civilización, estas personas que aparecen así en sombra. O una civilización que ya está descubierta, que está descubriendo esta nueva civilización, como podéis ver, con máquinas. Quizás dentro de las profundas junglas, una civilización que tampoco tiene mucho contacto o no tiene contacto con el exterior, con una tecnología avanzada. Yo creo que va por ahí la cosa, básicamente por esa máquina que estamos viendo. No sé, no creo que sea ese el campeón. No lo sé, ¿eh? O igual se trata de un vehículo que utilizan en su civilización. Quién sabe, de momento solo quedan especular, solo queda bueno, pues idear cómo podría ser, pero esta es la información que tenemos por el momento. Tendremos que esperar lo primero a que salga la nueva campeona support, Mordekaiser, yo creo, y luego ya podríamos hablar de este nuevo campeón. Vale, vamos ahora con otra cosa importante y ya la última, y es que se trata Pantheon. Pantheon va a recibir también un rework junto con Mordekaiser. Es el último de los campeones así más patosos, más campeones que han envejecido de forma regular, que les ha costado también adaptarse también a los nuevos tiempos dentro de League of Legends. Van a actualizar su aspecto visual completo y además quieren que tenga una apariencia más propia del mundo de Runeterra. Es verdad que la apariencia de Pantheon no está nada mal, pero no tiene mucho que ver con Targon, si os fijáis, ¿no? Se trata básicamente de un espartano. Quizás darle más rollo de Runeterra, más estilo Leona, Diana. Yo lo veo por ahí. Quieren ampliar también o quieren hacer que el escudo sea un poco más parte integral de su kit. Creo que eso es importante porque a día de hoy el escudo, sí, para la pasiva y alguna cosilla más, pero como que no se da mucho juego. La lanza es la parte principal y el ultimate. La imagen no nos dice tampoco mucho, tiene muy buena pinta, pero si os fijáis ya es un, podría ser un ultimate un poco más espectacular, ¿no? De lo que tenemos. Así que bueno, básicamente esto sería. También nos comentan ya por último, de esto no tenemos información, no tenemos, perdona, imagen como tal, pero parece ser que va a salir un campeón, el tirador, un carry, el cual va a ser muy poco convencional a final de año. De momento ya tenemos esta hoja de rutas de campeones 2019, en la cual nos informa de casi lo que vamos a tener durante este año. Tres nuevos campeones, dos rework y una votación para elegir un rework en 2020. Decidme, chicos, qué os ha parecido, qué es lo que esperáis con más ganas, el support, el AD o el carry, o los rewards de Mordekaiser y Pantheon. O si es todo, pues todo, por supuesto. Así que nada, chicos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Atentos a las nuevas novedades que vayan saliendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Hola, si te gustan los vídeos y quieres estar enterado de todo, pues dale a la campanita. Dale, dale ahí a la campanita. Pero así no. ¡Qué hijos de puta!